Poco más de un año. Creo que necesito ayuda. ¿Hay alguien que le ayude a llenar esto? Yo puedo hacerlo. Doctor Geller a cuidado intensivo. Doctor Geller a cuidado intensivo. Doctora Reader, marcar extensión 47. Llamando al doctor Smith. Doctor Smith. Querida Jen, estoy solo. ¡Rápido! Sentado en un hospital. Mi brazo se partió en 6 pedazos. No era así exactamente como planeaba celebrar el año nuevo. Ese día, unas horas antes. Salón de belleza. Casi no podía despertar hoy. Eso no te va a ayudar, Pam. Lo sé. Ya debo regresar. Esas mujeres me vuelven loca. Si no eres atractiva todo el año, ¿quién te hace creer que lo serás el año nuevo? ¿Un nuevo corte? Exacto. Yo hago cortes, no magia. Ya quiero ir a la fiesta de Pete. ¡Ay, carajo! Sí. Olvidé que tengo que llevar cerveza a la fiesta. Sí, no lo vayas a olvidar. ¿Quieres que venga por ti? No, creo que iré a casa a dormir un poco. ¿Sí? Pero te veré allá. Muchas gracias, en serio lo necesito. Está bien. Adiós, Pam. ¡Oh, qué frío! Chesapeake, bocadillos y bebidas. Oiga, oiga, espere, le ayudo. Tela azul. Aquí tiene. Oiga. Gracias. Boliche doble, roble blanco. Dime que vas a resurtir las máquinas, Owen. Lo haré la semana entrante, lo prometo. Ya he oído eso. Hola. Si supieras lo que siento por ti ahora, no te bajarías de esa camioneta. Te iba a ofrecer ayuda con esas bolsas. Olvídalo. Solo manda a Adam. ¿Tienes un cheque para mí? Todavía no es la fecha. ¿Y lo necesitas? Yo veo que estás bien. Sí, estamos bien, pero igual tienes que darlo. Hasta la semana entrante. Adam pasará la noche en casa de su amigo Matthew. Oye, espera, yo iba a comprarle sus tenis hoy. Eso fue ayer. ¿Quién compra zapatos en Año Nuevo? Creí que era hoy. Me enfurece que Adam te espere en la acera y que no vengas. Eso no se le hace a un niño pequeño. ¿Y por qué no espera adentro? El sol se va a meter, Owen. Ya vete con tus amigos y emborráchate. Oye, Cindy. Pete tiene una fiesta hoy y yo debía llevar cerveza. ¿Crees que podría...? ¡Tengo dinero! ¿O no? ¿Y
si está buena? Créeme, no te decepcionará. Gracias, Kenny. Ajá. Hasta luego. Oigan. Adiós. 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 Owen, hola. Muy joven aún para tus desprestigiados gustos, ¿no crees, Kenny? ¿Quién? ¿Kim y Don? ¿Qué tienen? ¿15 años? ¿Y qué les diste? Un vino de $2. Ay, por favor, es año nuevo. Nosotros también lo hicimos a esa edad. Hablando de eso, ¿irás a la fiesta de Pete? Si vas, ¿podrías llevar cerveza? ¿Puedes? No, tengo planes. ¿Cuándo arreglarán el auto de la tía Claire? En 2 o 3 días, creo. Oh, y dijo que quería hablar contigo. ¿Cuándo? ¿Hoy? No puedo. Solo te digo lo que dijo. Oh, suerte. Hola, mamá. ¿Saldrás con Owen hoy? Claro que no. ¿Y perderme el año nuevo contigo? Pon la mesa entonces, ¿sí? Sí, mamá. Hola, tía Claire. Creo que no tienes tiempo para venir a tomar un café. Ay, se me hace tarde para algo, lo siento. Bueno, el gran estado de Maryland ha decidido liberar a su hermano. Ah, ¿Víctor va a salir? Excelente. Será hombre libre en 15 días. ¿Y necesitas que yo vaya por él? Eso. Y necesito que lo recibas un tiempo. ¿Por qué? Víctor y yo no nos hemos visto desde que se fue. Y esperaba que pudiera vivir contigo unos días. No me estás dando mucho tiempo para pensarlo. ¿No crees que necesitas a alguien con quien vivir en esa enorme casa? Oye, no es enorme. Somos familia. Y te guste o no, ya no te quedamos muchos. Y eso es lo que la familia hace. Se ayudan uno al otro cuando lo necesitan. ¿Harás el garaje bar este año? ¡Ey! ¡Si se puede! ¿Y la cerveza? Se me olvidó. No te preocupes. No, me dijiste que la trajera y debí traerla. ¡Mira! Eres un idiota. Le dije a 5 de ustedes que compraran cervezas y pensé que tal vez al menos uno lo haría. ¿Sabes, Owen? Mi prima Melissa vendrá desde Filadelfia y dice que está buscando sexo. Puse tu nombre primero en la lista. No, ya no puedo engañar a Pam. ¿Qué? ¿Estás enamorado de la peinadora? No, pero quiero dejar de acostarme con otras mujeres. Hola, Owen. Hola, Vera. ¿Podrías darme un vaso con agua? ¿Sí? Alguien me dio un trago grande de un líquido café y me gritó que lo tomara todo. Aquí tienes. Gracias. ¿Sí? ¿Estás bien? Sé que donde esté mi exesposo ahora no está alterado en la cocina de una fiesta de Año Nuevo. Sé que no se ve tan bien como tú tampoco. Oh, gracias. Obviamente mucho para esta fiesta, pero no tengo idea de lo que hago. Sí, soy divorciado. Y todo irá mejorando. Te entiendo. Yo jamás había estado sola. Antes de que me separara, no hubo una noche en mi vida donde no hubiera alguien al que le dijera buenas noches al ir a dormir. Espera un segundo. ¿Qué haces? Te voy a dar mi número y cuando vayas a dormir, quiero que me llames y me digas buenas noches. Gracias. No hay problema. ¿Sabes qué? Deberíamos salir un día.
Es lo primero que tienes que hacer al estar soltera. Ten un montón de citas. Sí. Sal con muchos hombres. ¿A quién le importa? Necesitas despejar tu mente. Owen, es muy tierno, pero me temo que te estaría usando por algo llamado despecho. No hay prisa. Yo no me voy a ir. ¿Sí? Está solo bien. Solo es un pedazo de papel con un número. Un papel. Está bien. Gracias por el pedazo de papel. Está bien. Owen, Owen. Sí, toma hola. Un trago. No, yo no, no puedo más. No, hay unas cosas de mango que están riquísimas. Solo un trago. Eso suena exótico, pero ya no puedo más. Estoy bien, tengo cerveza. No seas tan aburrido. Estoy bien. Sí. Y aquí vamos por un trago. Ok, pero soy linda. No importa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Querida Jen, por alguna razón creí que si subía al techo podría ver a kilómetros desde ahí. Resultó que solo podía ver el techo de la casa de enfrente. Me pregunto si alguien notó que no estaba. Debería dejarla ahí. Dicen que lo que hagas en Año Nuevo es lo que estarás haciendo todo el año. Para ser honesto, no sé si aguantaré otros 12 meses de esto. Me dijeron que estabas por aquí. ¡Angie! ¿Trabajaste en Año Nuevo? Sí, lo que sea para alejarme de mi familia. Ven. Entonces, resultó que no puedes volar, ¿eh? Ah, fue mi primer intento. ¿Te subiste al techo de tu casa? No, estaba con Peter el día de una fiesta. ¿Pete? Sí. ¿Sigue siendo un idiota? Más o menos. Yo creía que eras más listo que esos con los que bebes a diario. Ah, están bien. Tú crees que todos están bien, pero no veo a ninguno de tus amigos contigo. No noté eso. Pues deberías pensar en eso un poco más. Sí. Yo te ayudo. Sí, gracias. A ver. Hola. ¿Esto es tuyo? Ay, rayos. Gracias. ¿Cómo estás, Todd? Como siempre. Lo saqué a dar un paseo y pensé en venir a verte. ¿Y tu brazo? Sigue roto. ¿Y necesitas ayuda en algo? No, estoy bien. ¡Oye, Pete! ¡Oye! Despierta. Hola, Pete. ¿Quieres ser el primero en firmar mi...? Escucha, Owen. Oh, miren esto. No te alteres. Maldición. Mira, ¡ey! ¿Saben qué? ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Oye, no te alteres, Owen, no! ¡No te metas! Voy a golpear, mira, a Pete con esto. ¿Qué te pasa? No estamos casados. Solo eres alguien con quien yo me drogo. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Estoy con Pete ahora. ¿Ah, sí?
¡Púdranse los dos! Owen, ¿qué te parece si hablamos racionalmente de esto? Ah, sí, está bien. ¡Owen, ¿qué te pasa? ¿Qué era hiciste? Lo más racional que podía hacer. ¡Lárgate de aquí! ¿Qué rayos pasa contigo? ¡Carajo! Lo merecía. Levanta la cabeza. Un cielo te fastidió, te la rompió. Sí. Hola, Owen. ¿Quién eres? Soy Vera. ¿Crees que ya es muy tarde? ¿Vera? Sí. No, está bien. ¿Qué sucede? Me siento tonta. Pero tú dijiste que te llamara, así que... ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, sí. No eres tonta. ¿Qué ocurre? Está bien. Bueno, buenas noches. Descansa. Pienso que deberíamos hacer algo. ¿Hola? Parece que eso duele. ¿Esto? Ah, no tanto. Algo. Todo sigue igual. Cindy, no empieces, ¿quieres? Ah, aquí está tu cheque. Puedes evitar esa pelea. Oye, Owen, quiero decirte algo importante. ¿Qué? ¡Hola! 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 ¿Estás listo? Creo. Cariño, ¿por qué no esperas en la camioneta de tu papá? Ahora sale. ¿Qué le pasa? Me ofrecieron un puesto en San Diego. Obviamente llevaría a Adam conmigo. ¿San Diego? Eso está al otro lado del mundo. Jamás lo vería. Apenas lo ves ahora. Y cuando lo haces, siempre estás medio ebrio. No será hasta fin del año. Solo quería avisarte, nada más. No puedes llevarte a mi hijo lejos de mí, Cindy. En realidad, sí. ¿Quieres ver abogados otra vez? ¿Es eso? Claro, porque un juez fallará a favor de un sujeto que se cae de borracho de los techos en las fiestas. Creo que está siendo muy egoísta. Ahora ya sabes qué se siente. ¿Cuál es el veredicto? Es como usar almohadas. ¿Y eso es bueno o malo? Creo que es genial. Escucha, lo de la otra semana, yo confundí las fechas, fue mi culpa. De acuerdo. La siguiente podríamos comer carne. Yo creo. ¿Cómo que tú crees? Te encanta la carne. Ya no estoy comiendo carne, pa. Entonces, ¿te gustaría ir a Luis por el pollo que te gusta? No estás escuchándome. Sí, te escucho. No, dices que quieres estar conmigo, pero no me escuchas. Dije que ya no como carne. Está bien. Oye. Perdón, me distraje. Pues no como carne. ¿Comes pasta? Sí, como pasta. Pues comeremos pasta. Pasaremos por tu tío Kenny. ¿Por qué ese policía habla con el tío Kenny? No lo sé. No ha de ser nada. Adiós, tío Kenny. Sí. Hasta luego, pequeño. Gracias por los tenis, papá. De nada. ¿Y? ¿Qué te pasó en el brazo? Me caí de un techo. Borracho. Cállate. ¿Y esa policía qué quería? ¿Recuerdas a esa niña que... Kimi, que fue a la tienda el otro día? Sí. Sí, creo que está en coma.
Intoxicada de alcohol. Ah. Sí, creo que la vi en la clínica cuando me atendieron el brazo. ¿Sí? Sí. Sus padres la encontraron desmayada. Y llamaron a la policía. ¿Le dijiste a la policía que tú le diste el alcohol? No. Dijiste que solo era vino barato. Sí, bueno, era un poco más fuerte. ¿Qué? Era etílico. Pero le dije que tenía que mezclarlo con una soda o algo, pero no lo hizo. ¿Qué rayos estabas pensando? ¿Etílico? Solo hazme un favor y prométeme que no le dirás a mi mamá lo del policía. Es un pueblo chico. Si un policía va a tu tienda a hacer preguntas, ella se va a enterar tarde o temprano. Promételo. Está bien, lo prometo. Gracias. Me ha estado pidiendo que vaya por Víctor cuando salga. Irás conmigo, ¿no? No. Yo tengo mis problemas. Oh, Dios. Hola, amigo. ¿Todo bien? ¿Tienes todo? Ah, perdí mi cordura, pero conservé mi virginidad. ¿A qué hora abren los strip club? Creo que tu mamá te tiene planeada una cena de bienvenida esta noche. Ah, qué bien. Es irónico porque nunca me visitaron en prisión. ¿De qué estás hablando? Yo te visité. Solo porque venías a surtir las máquinas. Era visita. Sí, es cierto. ¿Quién iba a estar? Sí, creo que sí. Entonces no iré. ¿Qué? ¿Tienes que ir a otra parte? Sí. Tengo que estar en el salón champán con un puñado de chicas y una gran sonrisa. Esperar una noche más no te va a matar. Si así fuera, te sentirías culpable entonces, ¿no? Me recuperaría. Sí. ¿Sabes qué? No. Creo que no puedo vivir contigo. Muy bien. Solo dime a dónde quieres que te lleve. Por mí está bien. No, es porque eres malhumorado y eso te agota todos los días, ¿sabes? No soy malhumorado. ¿Ah, no? No. Soy taciturno. Ah, eso eres. Sí. Buscaré esa palabra cuando llegue a casa. Ahora estoy totalmente fastidiado porque todo lo que me interesa está relacionado con las computadoras. Y todo eso tendré que posponerlo durante 5 años. Además, ¿sabes cuánto cambiará la tecnología en 5 años, Owen? Es una sentencia de muerte. Podría convertirme en Amish o algo así. Pude haberlo usado en prisión. En fin, espero que el movimiento de ocupación ya funcione porque la distribución económica en este país es tan verticalmente jerárquica que me hace querer vomitar. Y acampar en el jardín de la Casa Blanca con un altavoz insultando al hombre es más lo mío, ¿sabes? Pues siento desilusionarte, pero ese movimiento de ocupación está casi muerto. Sí, bueno, tiene que haber algo para que yo proteste, ¿no? Acabas de salir, ¿en serio estás dispuesto a volver? No, por supuesto. La prisión cambia a las personas. Está claro. Hola, amigo. Quiero esto. Hola. Soy yo. Hey. Yo. ¿Qué sucede? Sabes, tengo que arreglar la tubería. El agua en mi casa está saliendo turbia y sucia, así que fui a comprarla embotellada y ahora solo estoy conduciendo hasta cansarme. ¿Dónde estás? Afuera de tu casa. En realidad vi tu camioneta y me detuve. ¿Eso es raro? Sí, sí, es algo raro. Ah, oye, ¿qué te pasó en el brazo? Ah, me lo rompí en la fiesta cuando te fuiste. Ah, tuviste una pelea. Oí que te gusta iniciar peleas. ¿Quién te dijo eso? He investigado sobre ti. Sí, pues no creas todo lo que oigas. ¿Por qué no? Porque todo podría ser cierto. No, creo que tú debes ser tierno. Buenas noches. Descansa. ¿Estás bien? Sí, estás bien. Cerveza, cerveza, cerveza está bien. Pero preferiría vino. Sí. Vino, vino, vino está bien. Querida Jen,
¿No es extraño que a veces puedes estar rodeado de mucha gente y aún así sentirte solo? Parece ser un sentimiento muy común para mí últimamente. Creo que si estuvieras aquí, no estaría tan solo. ¡Wow! ¿No es deprimente? Gracias, que tenga buen día. Hola, Vera. Hola. Necesito tubos de monedas. Muy bien. Te ayudo. ¿Te arrepentirás? Bienvenida a mi mundo. ¿Sabes que cuesta casi 2.5 centavos producir un centavo? ¿En serio? Sí, y más de 11 centavos hacer 10. No sabía eso. Parece un desperdicio de dinero, ¿no? A veces me pregunto si esto vale la pena. ¿Ya atraparon al tipo? ¿Al ladrón? Aún no. Aunque no somos Fort Knox aquí, sí. Si yo fuera la gerente, me aseguraría de que funcionara al menos una cámara de seguridad. Creo que ya no vendré a depositar aquí. No te preocupes, estamos asegurados. Gerente, ¿eh? A eso aspiro. Pues dentro de 15 o 20 años todos van a recordar y decir... el robo a bancos. Eso pasaba antes de que Vera fuera gerente. Antes de que ella restaurara la ley y el orden aquí. ¿Conoces el café Tower Oaks? Sí. Ve el viernes en la noche, a las 8. No estoy lista para citas. ¿Cita? Yo no dije cita. ¿Dije cita? Estoy hablando de postres. Habrá otras personas, te lo juro. No sé, yo... ¿Qué hiciste el viernes pasado? Exacto. Ve, es solo postre. Oye, tu mamá dice que si no te comes estas verduras, te las meta por las orejas. No sé cómo te nutrirías así, pero lo haré. Siempre nos decía eso cuando éramos niños. Bueno, parece que no has comido en días. Sí, como. Así que, ¿Víctor vive contigo? Así es, ya está instalado. ¿Por qué no compras tus víveres? Porque... no puedo ir a la ciudad. Me siento en exhibición. Sí. La tía Claire me dijo que la chica te está acusando. Sí. ¿Y? 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 Yo le di alcohol. Owen. No me aproveché de ella. Ni siquiera la vi esa noche. Demonios. Está bien. Si ese es el caso, necesitas un abogado. Ahora. No, no. No. Eso me haría ver culpable. Y esconderte aquí en el bosque, ¿no? Entonces, ¿crees poder hacerlo? ¿Ser entrenador? No lo sé. Solo serás asistente. El papá de Mafio y el de Jack ayudan también. Tú solo ayudarías con las prácticas. No viajarías ni nada. Mamá dijo que estás muy ocupado. No sé, ser entrenador es algo que no me parece. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Lo haré. ¿En serio? ¿Lo harás? Sí, ¿por qué no? Hola. Te presento a mi hijo, Adam. Él es tu cita. Uh-huh. Y voy a ser su entrenador de béisbol. Ah, eso está bien de tu parte. ¿Eso pensé? Papá, si dices que lo harás, tienes que hacerlo. Voy a hacerlo. Pero tengo que decirlo a la liga y Adam, si no lo... déjalo así. O cambiaré de opinión. ¿Y juegas en qué posición? Tercera base. Mi hermano jugaba en esa. ¿Crees poder conseguirme boletos a mitad de precio? Ya tienes tus boletos. Entonces, tal vez vaya a uno o dos de ellos. Estamos por pedir el postre. ¿Nos acompañas? Sí, parece buena idea.
Hueles bien. ¿Ah, sí? Uh-huh. Adam, ven aquí. Huélela. No, no tienes que hacerlo. Anda. ¡Qué bien huele! Gracias. ¿Qué es? Es jabón y shampoo. Y tal vez un poco de perfume. ¿Quieres pastel de queso? Sí. ¿Quieres pastel de queso? Sí. ¡Garzón! Oye. Despierta. Despierta. Anda, despierta. Voy a trabajar. ¿Vienes conmigo? ¿Tengo opción? Creo que no. Oye, fui a la cabaña ayer y vi a Kenny. No, no quiero saber nada sobre mi hermano a estas horas. Hueles a destilería. Misión cumplida. ¡Wow! Eres el enviado de las caries. Soy proveedor de sustento temporal. Y de empleo a dentistas. Y tú a desnudistas y doctores de salud mental. Algunos dicen que son uno y lo mismo. ¿Sabes cuál sería la máxima ironía? No. ¿Cuál? Que en este trabajo te dieran seguro dental. ¿Sabes qué te da este trabajo? ¿Qué? Trabajo. La camioneta está cargada. Vámonos. No te haría daño ayudarme. Aún no estoy preparado para esa clase de responsabilidad. Las cosas. ¿Eh? Ah, claro, claro. Vaya. Tiene que oler. Pero da comezón también. ¿Cuánto valen esas papas? Vic, una bolsa de papas. Aquí tienes. Sin cargo. Gracias. Bueno, tú me dejaste copiar tu tarea de química en la escuela. No teníamos química juntos. Tú abriste esas papas antes de darme esa información. Perdón. ¿No te estoy entreteniendo? Lo siento, Owen. No he estado durmiendo bien. ¿Tu papá sigue bebiendo? Sí. No entiendo por qué no te mudas si tienes tu propia casa. Debería. ¿Pero a dónde iría? ¿Quién cuidaría a Todd? Sí. Oye, si no vas a trabajar, quítate de ahí. Yo lo hago. Está de malas. Pero él no fue a la cárcel. Querida Jen, estoy tratando, pero estoy seguro de que Adam me odia. Pa. ¿Sí? Nada, olvídalo. ¿Ves lo que te digo? No me soporta. Oye. ¿Qué pasa? Es que... ¿Qué cosa? Es que Jimmy Chin en la escuela dijo que hay tiburones en San Diego. ¿Eso es cierto? No sé. ¿Por qué? Mamá dijo que iba a enseñarme a surfear, pero ya no sé si quiero hacerlo. De seguro los ataques de tiburón en San Diego son poco frecuentes. Y no deberías de temer a lo desconocido. Evita que pruebes algo nuevo. Querida Jen, eso fue nuevo. ¿Tú sabes surfear? ¿Yo? Nah. ¿Por qué? Por los tiburones. ¡Pa! ¿En serio? No, lo estás imaginando. Bueno, está bien. ¿Cómo va tu brazo fracturado? Se siente mejor que mis pies, me parece. ¿Qué? Eres buen bailarín. Ah, eres muy buena mentirosa. Oye, voy a dejar mi auto aquí. Si tú me llevas a casa. ¿Sí? Esa última copa de vino se fue directo a mi cabeza.
No tenía idea de que estuvieras mareada. Pues lo estoy. Estoy tratando de invitarte a mi casa sin parecer una zorra. Muy bien. ¿Y qué haríamos en tu casa? Oh, te llevaría a mi habitación. ¿Sí? ¿Y uh-huh. qué pasaría en tu habitación? Te desnudaría como el día que viniste al mundo. Muy bien, me gustaría eso. Y luego te ataría las manos a la cabecera. Pervertido, me gusta. Y luego te haría ver misterios sin resolver. Creo que mejor te llamo un taxi. No, sí. Es buena serie. Sería una buena ¿Seguro? Idea. Seguro no, llévame. Sería una buena idea. Rayos. ¿Qué? Martin está aquí. ¿Ah, sí? Viene hacia nosotros. Owen, no le hagas daño. Solo hablaré con él. Martín. Hola, Owen. ¡Oye! ¡Es mi esposa con quien estás bailando, aquí, imbécil! ¡Lárgate! ¡No! ¿Qué? ¡No quiero! Aquí. Dirección 148. Calle Cherry Tree. Es muy raro que sepas eso. ¿Seguro? Ah, sí. Aquí tienes. 740. Estado civil. Divorciado. Yo también tendré que compartir la noticia de mi fallido matrimonio en mis futuras consultas. Hay algo peor. Espera a que tus amigos elijan con quién de ustedes se quedan. Ay, la mayoría de nuestros amigos son amigos de Martin del colegio. Puede quedárselos. ¿Contacto de emergencia? No tengo. Verá, Rogers. Lo siento. Está bien, en serio. Espero que sea la última vez que me golpean por ti. Bueno, no te prometo nada. ¿Por qué siento que siempre cargo cosas contigo? No sé. Es una pregunta para tu terapeuta. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Contra la pared. Aquí. Eso es. Está junto a la puerta. Si estás enamorado de esa chica, ¿por qué se muda aquí, no a tu casa? Nunca he estado sola y quiere salir un poco. Y yo estoy de acuerdo. No estoy enamorado. Ah, por favor, ¿en serio? ¡Ah! ¡No, que no! ¡Te lo dije! Muy bien, ¿sabes qué? Está bien, digamos que no estás enamorado. Tú no la amas. Muy bien, voy a aclarar esto. Trajimos este maldito monstruo aquí para que otros se tomen agua después de tener sexo con tu novio. ¡Wow! No es así, pero gracias por la imagen. No lo sé, yo creo que es así. ¿Y crees que Vera podría conectarme con alguna otra chica del banco? No, definitivamente no. ¿No son buenas para mí? Ex convicto y banquera. Busca algo mejor. Gracias por el consejo, Owen. De nada. Traeré agua, más agua. Para todos los hombres. Que de seguro va a haber muchos. ¿Quieres que traiga dos cajas? ¿Lo haces bien? Mi padre me traía aquí cada primavera cuando era niña. ¿En serio jamás has pescado cangrejos? Sí sabes que vivimos en Maryland, ¿no? Sí, y los como. No los atrapo. Y no había venido aquí desde niño. Olvidé lo hermoso que es. Y vivimos a una hora de aquí. Necesitas salir más. ¿Ves algo? Sí, una larga vida. Y muchas amantes. ¿Hay un número? 71. ¿71 años o amantes? Oye, sí, tengo uno. ¿Lo tienes? Muy bien, hazlo despacio. Muy bien. Tengo la red. ¡Wow! Mira eso, ve ese cangrejo. No. ¿Qué haces? No, es muy pequeño. Es la cena, ¿qué haces? Es pequeño. Espero verlo de nuevo en un par de meses. Yo lo veía bien.
¿Debes tener citas si te mudas a California? Lo de hoy es trabajo. ¿En serio? No es lo que parece por lo que veo. Owen, tienes que componer tu vida. Bueno, por fortuna para ambos. Mi conducta ya no es algo que te incumba. En realidad sí, por el bien de Adam. Empieza a actuar más como padre. Involúcrate más en la vida de Adam. ¿De qué estás hablándome? Hoy voy a ser su nana. No se le llama nana cuando eres su padre. Y acepté ayudar a su equipo de béisbol. Sí, pero en realidad tienes que hacerlo, no solo decirlo. Le compré tenis. ¡Guau! ¿Qué tal si dejaras de beber cada noche? ¿También? Y no tendrías que dejar de ir toda la semana, solo uno o dos días. No he bebido en meses. ¿En serio? En serio. ¿En serio? ¿Y Víctor no ha tenido problemas? Oí que te ayuda con tus entregas. Ah, sí. Me ayuda. Creí que tendría la decencia de ver a su madre de vez en cuando. ¿No lo has visto desde que salió? No. Ah. Y ya sabes que están acusando a Kenny de atacar a esa chica. Sí, ya sabía eso. Ese asunto acabará con un maldito juicio. Puse la casa como fianza. ¿Ah, sí? Dicen que es un riesgo de huida. ¿Puedes creerlo? ¿Y a dónde iría? Hablé con el abogado ayer. Quiero demandar por arresto ilegal, pero él dice que nos concentremos en una cosa a la vez. Sí, debe ser una buena idea. Tal vez sería mejor que yo no estuviera aquí. No digas tonterías. Debería quedarme en la cabaña todo el tiempo. Dios, uno sale de la cárcel y el otro va a entrar. Oye, Owen. ¿Sí? Sobre lo del año nuevo. Pam, por favor. Es agua bajo el puente, en serio. Fue hace tiempo. ¿Quién te corta el pelo? He estado yendo a Quick Cuts. Tengo tiempo, podría emparejarlo. No creo que sea buena idea. Nuestra relación fue muy tóxica, ¿no te parece? Deja muchas sodas de dieta ahí. Lo haré. Porque sabes que las tomo como agua. Lo sé. Pero es solo una expresión. Porque odio el agua. No me gusta el sabor. El agua no tiene sabor. Y eso es lo que odio. Y tampoco me gusta el sabor de las sodas de dieta. ¿En serio? Sí. Las tomo porque son bajas en calorías. Dejan un sabor raro. Como que una ardilla se orinó en tu boca. ¿Quieres un corte? Ah, no. Sí. Víctor, ¿me ayudas, por favor? No sé, Owen. Creo que necesito un corte. Ahora. Creo que será otro día. Sí, como quieras. Estoy aquí. ¿Qué ocurrió entre ustedes? ¿Pasó algo en Año Nuevo? Sí, rompimos. Y muy mal. ¿No sentiste que había mucha tensión ahí? No, no sentí la tensión. Lo único que sentí fue que estabas limitándome. Bueno, ¿y qué esperabas? Ella es mi ex. ¡Y! ¡Ella quería, hermano! Y solo digo que has estado limitándome en todas partes. ¿Te estoy limitando? Sí, le dices a todos que no fui a una verdadera prisión. ¿Crees que no es lo cierto? Oigo? Arruinas mi reputación, hermano. No fuiste hermano. A una verdadera prisión. Eres solo un hacker. ¿Sabes qué? ¿Qué sentiría si le digo a la gente? Sí, ¿sabes qué? Estoy trabajando para Owen, pero no es un verdadero negocio, solo surte máquinas de dulces. Pero no estás trabajando. ¿Recordaste las llaves de las máquinas? Sí, sí, tengo las llaves. ¿Hablas de estas llaves? Exacto. Oye, no tienes que tratarme como a un niño. ¿Por qué no dejas de actuar como un niño? Ve a ver a tu madre. ¿Qué te sucede? No quiero hablar de eso. Lo sé, ya estoy acabando. Es en serio, Owen, no lo olvides, está emocionado, hasta tiene una gorra nueva. Sí, está bien. Qué bueno ahí que estaré, decidiste tranquilo. Venir. Cuento contigo.
¿No? Hola, Vera. Qué raro verte aquí. Hola, Owen. Owen, el Steam Team. Owen Team. Hola. Hola. ¿Eres Tim Kim? Sí, el mismo. El magnate de bienes raíces, ¿eh? Uh-huh. Sí, he visto tu cara en los autobuses. Estupenda inversión. Seguramente. ¿Y qué? ¿Viniste a tirar unos pinos? Sí, es mi pasatiempo. Oh, es mi primera vez con estas bolas, ¿entiendes? No abuses de mí, Vera. Bueno, entonces te acostumbrarás a las bolas chicas pronto. ¿O no es así, Vera? Así es, no te tomará mucho tiempo. No soy bolichista. Sí, bueno, dejaré que sigan jugando. A ti te toca. ¡Auch! Descuida, Tim Kim. Te deja la oportunidad de un impresionante spare. ¿O no? A la próxima. A la próxima lo harás bien. Adelante. Sí, no lo sé, Vera. Hace mucho que no jugaba. No sé si esté listo para volver aún. ¿Me entiendes? No seas idiota. ¡Tú! Está bien, muñeca. Será un spare difícil. ¡Oh, buen tiro, Owen! Fue suerte, Tim Kim. ¡Ah, oh, lástima! ¿Sabes qué? Me agrada. Sí, es buena gente. Buena gente, sí. Sí, es exactamente como lo llamaría, buena gente. No sé si me gusta este lado tuyo. No sé si me gusta que la mujer con quien salgo esté viendo a otro hombre. ¿Esté viendo a otro? Sí. ¡Guau! ¿Sabes a quién me estás recordando? ¿A quién? A Martin. Es mejor de lo que creía entonces. No, no lo es, pero creía que tú sí. ¿Qué? Creí Oigan, que lo entendías. ¿Qué está sucediendo? Sí, oye, tú no te metas. ¡Oye, no! No estoy lista para nada serio. Obviamente. Oye, Vera. Gracias. Bien hecho. Almohadilla y viene el lanzamiento. Yorin manda la pelota por la tercera. El tercera base va por ella. Lanza primera y sí, señor. Hola, campeón. ¡Out en primera! Sube, aún podemos llegar a la cuarta o quinta entrada. Sube. ¿Bebiste? No debes conducir así. Estoy bien. Me encontré a Vera y terminamos. Se me fue el tiempo. Me gustaba. Sí, y a mí. Me gustaba también. ¡Oye! ¡Adam! ¡Adam! ¡Lo siento! ¡Señor Wheeler! Hola, Todd. Owen. ¿Estaba abierto todo bien? Creo que sí. ¿Necesitas algo?
No, gracias. Está bien. Owen. ¿Sí? Si tienes un momento, ¿podrías, por favor, pasar aquí? Sí, claro. ¡Ay, Dios! Señor Wheeler. A no ser que te guste tocar cadáveres, creo que pierdes tu tiempo. ¿Qué pasó? Pues se cayó y miró alrededor. Se veía petrificado. Y luego gritó, ah, sí, pues púdrete. Y luego murió. ¿Con quién crees que hablaba? ¿Que no hablaba contigo? No. En otro momento lo habría pensado, pero no. Vi que estaba ensartado en una batalla con alguien que tú y yo diríamos que no era de este mundo. Creo que eso nos pasará a todos. Te voy a llamar a Angie. No, 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 por favor, por favor, por favor. Podríamos quedarnos así un momento, ¿sí? Sí. Está bien, está bien. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿En serio? El hombre que enterraron hace días no era mi padre. ¿Cómo que no? Mamá nos dejó para huir de su esposo ebrio. Él lo dejó cuando ella se fue. Estuvo sobrio 11, 12 años. ¿Por qué empezó otra vez? La muerte de su madre. Cuando falleció, fue como si diera un paso a la tumba con ella. Usamos absolutamente todo. Literalmente. Para darle algo por qué vivir. Eso y luego el accidente de Todd. Yo lo veía afuera del bar y él ni siquiera me reconocía. Como si no estuviera ahí. Esa fue la muerte de mi padre. Solo se tardaron en poner su cuerpo en la tierra. Ahora no sé qué voy a hacer con esta casa. ¿No se quedarán aquí? Creo que voy a venderla. Ya tenemos un par de lugares que recibirían a Todd. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no se mudan ambos conmigo? No puedes meter a Todd en un asilo. Estás loca. Owen, te agradezco eso. Pero Todd no es una planta que necesite regarse. Hay unas clases que tienes que tomar para poder dejarte a cargo de él. ¡Clases! Las tomaré. Tomaré las clases. En serio. Puede mudarse al cuarto del primer piso. Tú a la de mis padres. Mi mamá odiaría que no se use. Pondré una rampa en la puerta y adaptaré la camioneta. ¿Lo harías por nosotros? Sí. Tu casa se convertirá en refugio de descarriados. Estoy harto de vivir solo, es todo. Querida Jen, ¿recuerdas cuando cumplí los 12? Hallé mi pastel en el refrigerador y me comí la mitad antes de que empezara la fiesta. Yo lo quería todo para mí. Y luego estuve vomitando todo el día. Y mamá tuvo que cancelar la fiesta. ¿Por qué siempre arruinaba lo bueno? Oye, Owen. Martín. Perdón por lo de esa noche. Estaba borracho. Está bien. Bien. ¿Tú y Vera siguen...? No. ¿En serio? Sí. Ya no la he visto. No es que me importe, pero un par de personas... No, no te importa. Volveré al trabajo. Oye, a mí no me das la espalda cuando te hable, si no quieres que te vuelva a golpear. ¡Oye, te dije que...! ¡Oh!
No es posible, en serio. Te romperé el otro brazo. ¿Supiste que mamá ya no estará en la marina? No sabía. Haré una fiesta para él y estaría muy feliz de verte. Sí, no puedo ir. No te he dicho cuándo será. ¿Cuánto tiempo seguirás molesto conmigo? Estuviste con mi novia. Tú estuviste con mi prima. Eso no es lo mismo. Y me caí de tu techo en la fiesta. Alguien debió ir conmigo al hospital. Sí, pero fue una buena fiesta. Pete. Escucha, no he visto a Pam en meses. ¿Y quién te dijo que subieras a mi techo? Tienes suerte de que solo te rompiste el brazo y no el maldito... el... ¿No te lastimaste peor? ¿Quién es tu amigo? El hermano de Angie, Todd. ¿Todd? ¿Wheeler? Sí. ¡Rayos, Todd! No te había reconocido. Me dijeron que habías muerto en un accidente. Tuve un accidente en motocicleta y morí. ¿Debes tener cuánto? ¿50 kilos menos de lo que pesabas? A los muertos no nos preocupa el peso. Como puedes imaginarte, tenemos pocos intereses o ninguno. ¿Por qué dice que está muerto? No sé, Pete. ¿Por qué no se lo preguntas? Dios, él solía asustarme en la escuela. Y además me quitaba el dinero de mi almuerzo. Casualmente tengo tu dinero en mi bolsillo. ¿Quieres que lo saque? A partir del cuello para abajo, tengo completamente paralizado todo. Si eso no es muerte, ¿qué es? Tienes tu cerebro, ¿no? ¿Has leído la Biblia, Pete? He oído de ella. Dios me ha elegido, y con justicia, para ir al infierno. Y hábilmente me ha dado unos años de infierno en la tierra, atado a esta silla, antes del verdadero infierno. Es casi halagador si lo piensas. Vera Rogers, gerente de banco. Debes ver que cubra todos los requisitos legales, Owen. No me quiero resbalar. Está bien, jefe. ¡Vamos, amigo! Tenemos juego de playoff este sábado. Vamos a trabajar en rodados. Estén listos ahí. Estén atentos. Deben estar listos para todo. Ahí va. Búsquenla. Atrápenla. ¿Dónde está el shortstop? Tienen que estar atentos. Esta vez, corredor en primera. Quiero dos outs. Aquí vamos. Adam, ven aquí. ¿Qué es lo que sucede contigo hoy? Es la nueva shortstop y huele bien. Muy bien. ¿Vuelve allá entonces? ¡Atención! ¡Corran por ella! Hombre en segunda, puesto entre segunda y tercera. ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Hola, Vera. Oh. Wow, estás... ¿Qué haces aquí? Bueno, hallé ese cangrejo que regresaste a la bahía y a sus amigos en el supermercado del barrio. ¿Quieres cenar? Ahora no es buen momento. Me fascina el cangrejo. ¿Otra vez están juntos? No, solo estamos... Se va a hacer tarde. Vamos a ir a... Disculpen, tengo que hacer algo. No, Owen. No, solo tomará un segundo. Muy bien, estás malentendiendo. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? ¿No lo entiendo? No. ¿Qué estás haciendo? Me llevaré esto. Muy bien. ¿Tienes sed, Owen? Sí, mucha. Ve a encender el auto, por favor. Vete.
¿Qué haces? No quiero que se beba mis aguas cuando terminen de tener sexo. ¿Qué? No, no tengo sexo con Martin. ¿Qué? Es cumpleaños de su abuela y ella me agrada, así que iré a su fiesta. No regresamos. Ay, Dios. Tiraste las botellas. Sí, perdón. Muy bien. Al menos soy consistente siendo un idiota. Así es. Escucha, Vera, este no era el plan. Sé que debes ver a otros y que necesitas tiempo. Pero quiero estar contigo. Y a Adam le gustas. Yo le agrado cuando estoy contigo. Yo me gusto cuando estoy contigo. No salgo con nadie. Por meses he estado sola y estoy bien con eso. Pero me gusta cuando estoy contigo. Y eso me asusta. Sí, a mí también. Y... ¿Qué? ¿Sí vas a ir? Sí. Lo siento, yo... Debo irme. Ustedes, esto es muy inapropiado. No, no nos vamos. Tú quédate. No puedes atraparlos, pero tal vez sí cocinarlos. Y yo volveré en una hora. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Vámonos. Lo superarás. No, no me iré de aquí. Ay, Dios. Into the woods I went with my two best friends. We were laying the grass. Pues, podrás reabrir cuando esto acabe. ¿Por qué? Habrá otro chico con otro ladrillo. La mitad de mis ventas son por internet. Eso suena bien, creo. Es bueno tener un lugar a donde ir a diario. Me hace sentir que soy parte de algo. No, no, te vas a lastimar. Ahí hay algo con que puedes llevarlo. Oh. Créeme, no te decepcionará. ¡Es muy agria! Ah, ¡tu cara! Adam, ¿qué haces aquí? Mamá está en la tienda y quise saludar al tío Kenny. Tienes que volver y ayudar a tu madre. Él no estorba. Kenny, hay vidrios rotos aquí y no sabemos cuánto tiempo estaremos. Tenemos mucho que hacer. Oye, ¿vas a pescar con nosotros luego? Quisiera ir, ¿puedo? ¡No, va? ¡Adam! Ven. Ve a ayudar a tu madre, ¿sí? Vamos. Te veo luego, tío Kenny. Más te vale. Querida Jen, yo siempre admiré a Kenny. Era bueno en la escuela, tiene su propio negocio. Siempre parecía ir en la dirección correcta, ¿sí? Y ahora esto. Yo no creo... Bueno... No es posible, ¿verdad? Dios, necesito un trago ahora. Estaba pensando... Tal vez vaya a San Diego... con una tabla de surf en la mano y un Mai Tai en la otra. Nada más para verle la cara a Cindy, ¿sabes? Kenny. Kenny. ¿Qué? Sí. Sí, claro. ¿En dónde estás ahora? No lo sé. No lo sé. Oye, escucha. No quiero que vayas al tribunal. Si esto se va a juicio. ¿El abogado qué dice? Al principio él decía que... ellos no tenían nada, pero ahora dice que debo hacer un trato. ¿Qué dice la tía Claire? Ella... desearía que estuviera muerto. Por favor, ella no desea eso.
Ella cree que lo hice. ¿Tú crees que lo hice? No estaría aquí si creyera eso. Alejas a Adam de mí como si... como si fuera a comérmelo vivo. Yo le prometí a Cindy que lo alejaría hasta que todo esto se acabe. ¿Cómo iba yo a saber eso? Debiste decírmelo. Tienes razón, debí hacerlo. No tengo a nadie más. Mi propio hermano ni siquiera está en el mismo cuarto que yo, ¿sabes? ¿Por qué? Todo estará bien. ¿Sabes qué, Owen? Tú no eres taciturno. Eso no te describe. ¿Qué? Digo que eres más... más truculento. Definitivo. Vaya, alguien halló un diccionario. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es tu problema? Dime, Víctor, ¿cuál es mi problema? No eres curioso. Tú solo hablas y yo te digo algo, pero no preguntas nada. ¿Qué quieres que te pregunte? ¿Cuáles son mis planes para el futuro? ¿Que si creo en Dios o no? ¿Que me gusta y disgusta? ¿Qué? Owen, por ejemplo, ¿sabías que los zurdos no me gustan? ¿Necesito saber esas cosas? Yo antes era zurdo. Oye, lo siento. También no sé por qué no me agrada la gente pelirroja, hombre o mujer. Idiota, yo soy pelirrojo. No eres pelirrojo, eres más caoba, estamos bien. Muy bien. Y cuando dices que no soy curioso, ¿hablas de que no soy curioso sobre ti o de todo el mundo en general? Bueno, la verdad creo que este ejemplo específico prueba la regla general, no seas tan técnico. No le pregunto a Todd nada sobre él y no llora por eso. Oye, no, un segundo. En primer lugar, no estoy llorando. Y segundo, no metas a Todd en esto. De acuerdo, ¿y quieres que te haga preguntas? ¿Sí? De acuerdo. Tu hermano está por ir a juicio. ¿Vas a ir conmigo a la corte a apoyarlo? ¿Mm? Tengo otra pregunta, Vic. ¿Cómo es que no has ido a ver a la tía Claire nunca desde que volviste? Te dije que no hablaras de eso. ¿Ah, sí? ¿No quieres hablar de eso? No. No quieres sentarte y decirme todo lo que te gusta o te disgusta como una niña de 13 años, pero te hago una simple pregunta. ¿Cómo por qué le das la espalda a tu único hermano? Y no tienes nada que decir. Exacto. Todd, ¿debes ir al baño? Yo te llevaré al baño. Oye, Owen, Todd debe ir al baño, así que ayúdame. ¿Qué? Ir al baño, con Todd. Vamos al baño. Él no va al baño. Necesito decirte algo. Vamos al baño. ¿Qué? Debí decirte esto antes. Tú y Kenny crecieron muy unidos. No entiendo qué pasó. No es la primera vez que tu primo ha hecho algo así. ¿De qué estás hablando? De Gary Maynard. Campamento Seneca. Yo estaba en el primer año y éramos consejeros. Kenny era senior. Kerry iba en octavo grado, Owen. En octavo grado, tenía 14 años. Y nadie se enteró jamás porque fue su palabra contra la de él. Pero yo supe. Yo nunca supe nada de eso. ¡Santo Dios! Owen, ¿tú crees que si le das una oportunidad a alguien será una mejor persona? Le invitas una soda, hablas con él un rato y lo despides como un conejo inofensivo. Pero déjame decirte esto. Hay personas cuyas mentes están mal. Y mi hermano es una de esas personas. Volvamos al trabajo, ¿sí? No estás escuchando, Owen. Cállate y escucha nada más. Owen, he visto cómo ve a esas niñas en su tienda. Y si tú fueras el padre de Kimmy o el de Gary... ¡Oh, rayos! ¿Y si alguien le hiciera eso a Adam? Si eso es cierto, sabes qué tienes que hacer.
será mejor que yo entre solo. ¿Por qué será mejor? No sé, pero así vamos a hacerlo. Hola. ¿Qué sucede? Tú. ¿Qué pasa? Sabes, Adam cumplirá 12 este año. Sí, lo sé. Increíble, ¿no? Estuve pensando en cómo me sentiría si alguien abusara de él. Y he estado pensando en lo que el padre de Kimi debe sentir. Y me da asco. Eres el único que cree que no soy culpable. ¿Atacaste a esa niña? No te preguntaré otra vez. Kenny, ¿atacaste a esa niña? No. Tienes que confesar, ahora. Vic, por favor, espera en la camioneta. No, está bien, está bien. ¿Qué hace él aquí? Le conté a Owen sobre Kerry Maynard. ¿Quién? ¿Qué? Víctor, por favor. Yo hago esto, ¿sí? Espera en la camioneta. No, solo dale un segundo. Yo sé que Kenny lo recuerda. Eres un maldito mentiroso. Eso no es cierto. Yo jamás lastimé a esa niña. Oh, pero yo soy el mentiroso. ¿Eh? Kenny. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué, esto? Sí. Ah, es de Kenny. La guarda al fondo de su armario. O también miento en eso. A veces, las personas están buscando que les ayuden a admitir que son violadores de niños. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oigan! ¡Déjame! ¡Habla! ¡Ya basta! ¡Suéltame la verdad! ¡Víctor! ¡Déjame! ¡Di la verdad! ¡Basta! ¡Dile la verdad, Kenny! ¡Dile a Owen lo que hiciste! ¡Ya! ¡Dile! ¡Muérete! No, Owen. Él cree que esas niñas lo aman. Cree que coquetean con él y cuando trata de besarlas... Está bien. ¡Es cuando entran en pánico! ¡Vaya fuera! ¡No! ¡Por favor! ¡Es un demente! ¡Y alucina! ¿Sabías eso? ¡Es violación! ¡Es violación! No. No uses esa palabra. Ella me ama, así que... No uses esa palabra. No sé. No sé por qué está pasando todo esto. Yo solo... Owen, solo necesito verla. Solo necesito hablar con ella. Solo... Son sus padres. Son sus padres los que hacen esto. Ella no es así. Ella me ama. Tiene 15 años. ¿Te das cuenta? Ellos se aman. ¿Qué parte de ti cree que esto está bien? ¿Estás juzgándome? ¿Tú? ¿Eres la autoridad moral? ¿Porque crees que te has vuelto el superpadre? ¿Cuánto tardarás en volver a equivocarte y ser el mismo borracho de siempre? ¡No empieces conmigo! ¿Vas a golpearme ahora? ¿Vas a golpearme, a lastimarme? ¿Ves? No has cambiado. Puedes aparentar que has cambiado, así como estás aparentando que todas esas personas en tu casa son tu familia. Son tu nueva familia, ¿eh, Owen? ¿Eh? ¡Una gorda y un inválido! ¡Y es estúpido! No son tu familia. Yo soy tu familia. Tú eres mi familia. Tú no sabes lo que es familia. Confía en ti. ¡Y te apoyé! No es cierto. Te di lástima. ¡Guárdate tu lástima! Tratas de engañar diciendo que eres diferente a mí, pero no lo eres. La sangre que te fluye dentro de mí. No somos iguales.
Owen, por favor. ¡Suéltame! No, lo siento, no te vayas. Perdóname, pero le extraño. La necesito. ¡Basta! Solo necesito verla, por favor, no. ¡No te vayas, por favor! ¡Suéltame! ¡Owen! ¡Owen, por favor! ¡No quiero lastimarte! ¡Por favor, Owen! ¡No quiero! ¡No te vayas! ¡Suéltame! Por favor, Owen. ¡Owen! Se supone que esto no debería ser así. ¡Owen, por favor! ¿Están bien? Sí. Pa. Sí. ¿Recuerdas el día que fui a ver al tío Kenny a su tienda? Sí. Ese día tomé unas paletas sin decirle al tío Kenny. ¿Crees que él lo supo y se molestó por eso? ¿Crees que por eso? No. Yo sé que el tío Kenny quería que las tomaras. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por Adam, qué? Es que... hay personas en este mundo que son muy infelices. Y ellas... tienen tanto dolor adentro que creen que jamás serán felices otra vez. Y entonces se convencen de que la única forma de acabar con el dolor es dejar esta vida. Y creo que el tío Kenny era una de esas personas. Por desgracia, nadie pudo haber hecho nada para quitarle el dolor. Nadie es responsable por lo que hizo. Nadie es culpable. Y menos tú, ¿oíste? Está bien. A veces siento que tú eres infeliz. Sí, yo sé que parece así a veces. Pero nunca haré lo que Kenny hizo. Yo nunca te dejaré así, ¿está bien? Te amo, sí. ¿Y yo a ti? Querida Jen, mamá amaba el otoño.
cuando el viento soplaba y las hojas se ponían de diferentes colores. Y yo solo pensaba que las hojas estaban muriendo. Pero ella creía que eran como fuego ardiente. ¿Sabes qué? Creo que es cierto. Adam. Hola. Hola, pa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Cindy. Hola. Mira esto. Goma de mascar. ¡Wow! ¿Qué te parece todas? ¿Qué? Regalo de cumpleaños. ¿En serio es mía? Sí. No tengo mucho que dar en la vida, pero es mejor que un par de tenis que dejarás en 3 meses. Gracias, pa. Sí. Ahora, la llave entra aquí arriba y por aquí le metes la goma de mascar. Y acá atrás, solo la abres y ahí está el dinero. Son 3.25 centavos. Uh-huh. ¿Puedo quedármelos? Son tuyos. No te di una mesada, así que creí que sería una buena forma de tener dinero en tu bolsillo antes de mudarte. Mamá, ¿quieres una goma? Estoy bien, cariño. Ve allá adentro. Ve qué quieres, ahora voy. Gracias, pa. Sí. Espero que no te moleste. Claro que no. Pienso que podría darle algo de responsabilidad, pero yo me encargaré de ella cuando se vayan. Eres muy considerado, Owen. Cindy, no quiero que se muden. Y yo sé que estuve ausente, pero estoy aquí ahora. Siento que empiezo a conocerlo. Y que puedo oírlo, ¿sí? Por primera vez. ¿Y qué está diciendo? Que necesita a su padre. Dice, ¿quién va a ayudarme a afeitar esa cosa que sale de mi labio? ¿Tú? Sí, creo que yo lo haría, sí. Necesito a Adam. En serio. Ya decidí quedarnos. ¿En serio? Sí. No le haré eso. Ni a él ni a ti. Gracias. Y hay tiburones y terremotos en San Diego. Olvídalo. Vamos a comer. Sí. Vamos. Yo invito. Muy bien. ¿Sí? Ay. ¿Aceptarán monedas? Muy bien. ¿Qué estás pensando? Nada. A veces tienes una mirada muy lejana. ¿A dónde te vas? Te va a sonar gracioso. Dime. Cuando nací, tuve una gemela. Se llamaba Jennifer, pero murió a las 6 horas porque tenía mal el corazón. Guau, lo siento. Llevo un diario para ella. ¿Sí? Se suponía que pasaríamos la vida juntos. Todavía lo creo, pero soy el único que sigue aquí. Y no lo escribo, yo solo hablo con ella. Ella no responde. Y no lo hago cada día. Es como una oración. Sí, pero no le pido nada. ¿Y crees que ella te escucha? Sí. Suena loco cuando lo digo en voz alta, ¿no? ¿Sabes que Elvis tuvo un gemelo nonato también? Así que
Creo que soy igual que Elvis. ¿No has hablado con nadie de esto? Aparte de las otras gerentes del banco, ¿no? ¡Oye, no! Jen, ¿recuerdas ese rayo que dijiste que podías lanzarle a alguien? Ahora es un buen momento. No, dijiste que ella no te respondía. Bueno, no quería que me creyeras loco. Es tarde para eso. You took your hands where the bruises on the soles of your feet. Well, who's to say if they're deserved? But you're turning reckless now. I hear you saying through your teeth that you'll take them down first. But I saw you flinch when the doctors got the claws in you. I saw your smile start to crack. It's not so funny when you're sunk, and there ain't nothing you can do. And your options are all dead ends, but there's no way out. Querida Jen, no puedo evitar creer que tú me ayudaste a traer a esta nueva familia a mi vida. ¿Crees poder ayudarme con esto? No sé si estoy listo para esa responsabilidad. No te ofendas, John, pero siempre he odiado venir aquí. No me parecía justo que toda mi familia se fuera tan pronto. Pero ese es el objetivo de un cementerio, creo yo. El hacerte apreciar este lado de la vida. No sé si podré llevar un diario muy extenso este año, Jen. Creo que le debo a Vera y a Adam y a los demás el estar ahí para ellos. Ellos tienen que ser con quien yo comparta mis pensamientos y sueños. Ah, ahí estás. Ven, Pau, te lo perderás. Voy para allá en un segundo. ¡10! ¿Estás bien? Dicen que lo que hagas en Año Nuevo es lo que harás todo el año siguiente. ¡4, 3, 2, 1! Jen, espero que eso sea cierto.